buenos días y bienvenidas a su programa Sabores. Hoy les tengo aquí una receta que a mí me trae muchos recuerdos y que quisiera compartirla. Yo viví por muchos años en Punta Arenas y Punta Arenas, lógicamente, en los años 50, no era lo que es Punta Arenas ahora. Era decir, era pequeña ciudad alrededor de un restaurante, una especie de restaurante club que se llamaba La Eureka. Ahí había una persona que se llamaba Doña Celina, que era la que cocinaba como Los Ángeles. Hacía un pescado relleno, deshuesado relleno, el que era famoso, aparte de todos sus platos que eran deliciosos. Pero como había que deshuesarlo y era un pescado grande y se lo encargaban solo para las fiestas, hoy les voy a preparar esta corvina a La Eureka. Así se llamaba el restaurante, La Eureka. Bueno, tenemos 6 filetes largos de corvina, los cuales vamos a hacer aquí un aderezo y las vamos a poner aquí un poquito de mantequilla. Le ponemos también mostaza. Luego ponemos salsa china, cebolla rallada. Ponemos, vamos a ponerle aquí, es un poquito, es una cucharadita de orégano, laurel, y luego aquí vamos a ponerle un poquito de pimienta y un poquito de sal. Vamos a ponerle pimienta y sal al gusto. Voy a ponerle tal vez como una cucharada, tal vez. Y aquí, con esto, vamos a condimentar los filetes de pescado de corvina. Aquí vamos a darles una vueltita para poner que queden bien untaditos por todos lados. Y luego entonces así los dejamos reposando unos minutos mientras preparamos el relleno. Les comento que perfectamente se puede hacer con cualquier otro pescado, no solo con corvina. Unos filetes que sean alargados y grandes, 6 filetes largos, es perfectamente posible hacer este plato. Bueno, lo dejamos entonces aquí y vamos por este otro lado a encender nuestra cocina para calentarla y poner aquí, vamos a poner mantequilla margarina y aquí vamos a poner cebolla a cristalizar. Ya tenemos la cebolla frita, vamos a poner los hongos, que se tomen también de los sabores de la cebolla, y les vamos a poner curry y rociamos así el curry y aquí un poquito de salsa china, salsa de soya, y ahí seguimos cristalizando. Y mientras se cristaliza, nosotros vamos a mezclar el consomé de pollo con el agua para tenerlo listo. Pero antes vamos a poner aquí los camaroncitos para que se tomen de estos deliciosos sabores. Pero nada más que apenas a que cambien de color. Y se tomen de los sabores, que se cambien de... Se ponen rosaditos. Lógicamente
receta puntarenense tenía que tener camarones, ¿verdad? Disfrutábamos muchísimo porque habían de todos los mariscos habidos y por haber, y unos precios maravillosos. Así es que siempre disfrutamos muchísimo de los mariscos en puntarenense. Y aquí le ponemos jamón en pedacitos, cuadritos. Ya se están abriendo los camarones, están poniendo rosaditos. Ya con esto ya es suficiente para ponerle aquí el caldo de pollo. Como yo les decía, que ella hacía el pescado entero deshuesado, entonces ahora vamos a hacer el relleno como lo hacía ella, con polvo de pan, huevos y crema dulce, que se le agrega a esto. Y entonces la versión que hice yo es de poner ese relleno, que era en un pescado deshuesado entero, más bien alternando en dos capas de filetes de pescado, y pudimos hacerlo todas, entonces más fácil, pero siempre con los sabores de ella, que eran deliciosos, son sabores muy fuertes. Bueno, vamos a dejar que hiervan un poquitito y aquí vamos a preparar con lo que se va a amalgamar ese relleno, que son los huevos batidos, la crema dulce y el polvo de pan. Este va a ser el relleno de los filetes, que vamos a poner dos capas de filetes. Aquí ponemos el polvo de pan y luego se lo vamos a poner a esa mezcla que tenemos en la sartén. Aquí lo tenemos ya listo. Ahora se lo vamos a poner aquí a la... Ahí está. Salsita, para que vaya amalgamando. Se va juntando, se fijan. Este es el relleno que le vamos a poner a los filetes que condimentamos al inicio. Lo vamos a apagar porque no necesitamos que siga cocinándose, sino que nada más que quede así listo para que nos sirva de relleno de los filetes que tenemos ya condimentados. Bueno, y aquí tenemos ya el relleno listo para venir a armar el plato. Entonces vámonos a un pequeño corte comercial y venimos a armar ya el pescado con el relleno de los camarones. Bueno, estamos de regreso y aquí vamos a armar, a rellenar esta deliciosa corvina de lebreca. Vamos a tomar los filetes de pescado. Se me ocurre comentarles que se puede rellenar con cualquier marisco que ustedes tengan a mano, como los mejillones, lo que deseen. Cualquier otro marisco puede ponerse perfectamente en el relleno. Y ahora empezamos a distribuir todo el relleno. Lógicamente que el pescado va a soltar su jugo. Se va a unir todo esto.
Es una delicia. Vean donde se ven todos los camaroncitos ahí. Bueno, ya aquí lo tenemos listo y ya le ponemos ahora encima las otras capas de los filetes. Oh, imagínense la delicia que es este plato. Yo tengo rato de no comerlo, me hace por eso mucha ilusión hacerlo. Hay una cosa muy divertida que era, yo vivía casi enfrente del restaurante La Eureka, por eso estaba siempre visitando a Celina para que me diera diferentes verla cocinando y hacer platos de La Eureka. Y el marido, el esposo de Celina, era traviesillo, entonces se llamaba Reinaldo, pero le decían peligro. Entonces todo el mundo cuando iba a almorzar, a comer, a reunirse a La Eureka, dice, vamos a donde peligro. Bueno, ahora este plato lleva cebolla y la vamos a distribuir así encima. Y luego le vamos a poner tajaditas de tomate. Y vamos a rociarle un poquito de sal y pimienta, que como les dije, tengan cuidado con la sal. Y se pone, eso está como 45 minutos en el horno. Ahora ponemos aquí el tomate, lo rociamos de sal y pimienta. Bueno, ahora seguimos con un poquito de sal y pimienta. Y esto va a ir al horno. Y unas gotitas de margarina encima, pero para que no se les vaya a quemar el tomate y la cebolla. Bueno, terminamos de ponerle la pimienta y ahora venimos con la mantequilla para que no se nos queme la cebolla y el tomate, que he hecho chorrearle un poquito de, distribuirle un poquito de margarina. Lo vamos a poner, sí, como unos 45 minutos, ustedes ven. Lo importante es que se caliente todo. El pescado se cocina muy ligerito, en media hora está ya cocinado. Bueno, terminamos de ponerle estas gotitas de margarina. Ya lo tenemos listo. Ahora solo ponerlo unos 45 minutos en el horno. Pero mientras lo tenemos horneando, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. Que quedó, ahora vamos a ponerle unos pedacitos aquí de unos perejilitos para que siempre me gusta refrescar el plato con vegetales. Y antes de finalizar el programa quisiera hacerles unos comentarios. Les comento que también en ese restaurante había un plato que era de carne que se llamaba, le habían puesto en honor a Celina, el Celinazo. Era un plato extraordinario que tenía pimientos, un bistec grande con pimientos morrones y aceitunas y de todo, bueno, una delicia. Y entonces a mí me encantaría si pudiera tener por este medio una conexión con el sobrino que era el que trabajaba con ella,
que él tuvo un restaurante, más o menos en los alrededores de ahí de la Casa Presidencial, tuvo un restaurante. Y a mí me encantaría que él se comunicara conmigo en Facebook, o porque si quisiera, lo traemos también aquí a Sabores, a que nos hagan uno de esos platos, porque todos eran deliciosos. Así que queda muy invitado, si nos está viendo, y ojalá que alguien si lo conoce a alguien, que le pase el dato para que nos venga a acompañar y nos enseñen a hacer algunos de los platos de estos que hacía Celina, de la cual tengo muy lindos recuerdos, igual que su marido. Bueno, ahora sí vamos a despedir el programa, en que ahí les queda este plato que estoy segura que les va a encantar, y que lo pongan en práctica, porque cuando tiene el sello de Celina y el sello de Tía Florita. Que Dios les bendiga y hasta pronto.